¿Por qué niegan la visa B2 de internacional? Vamos a ver en detalle todos esos elementos y factores que pueden incidir en esta negación por parte del oficial de aquí de los Estados Unidos de Inmigración de USCIS. Son factores determinantes y que pueden evitarse. Vamos a ver entonces de principio a fin todos estos elementos y por eso le recomiendo que esté de principio a fin en este importante video de contenido para ti que he preparado especialmente para aquellas personas que desean culturizarse en la Ley Federal de Inmigración e igualmente también lograr ese tan anhelado sueño americano. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos preguntan día a día nuestras personas que nos siguen en todo el mundo y sobre todo aquellas personas profesionales que tienen un título académico avanzado o que tienen habilidades excepcionales y que finalmente quieren lograr ese tan anhelado sueño americano. Pues en muchas ocasiones estas personas desafortunadamente optan bien sea por llevar a cabo esta petición tan importante y tan exigente, solos o sin la ayuda de un abogado, un profesional que los conlleve a ustedes a una posibilidad mayor de lograr el éxito en esta petición. Y es por ello que hemos preparado este video especialmente para ti, que pues básicamente se direcciona hacia aquellas personas que desafortunadamente les han negado la petición de EB2 de Internacional. Vamos a ver de principio a fin cuáles son esos errores más comunes y cuáles son esos factores de denegación, pero de igual forma, ¿cómo evitarlos? Y lo primero que pudiésemos empezar es haciendo una introducción que quizás muchos de ustedes ya conocen, pero la visa EB2 de Internacional, para aquellos que es primera vez que están viendo este concepto, esta definición, pues es una visa de inmigrante de la categoría 2 que finalmente tiene una excepción a la regla, es decir, una exención en relación con que la persona no debe o no es necesario, por lo impracticable, de tener una certificación laboral. Es impracticable porque esta persona tiene un nivel tal que pues obviamente le va a aportar a los Estados Unidos en una política pública o en una problemática que pues posiblemente este profesional, con base en esas experiencias pasadas y con base también en una propuesta de trabajo, va a solventar ese aspecto o ese sector específico que está carente de ese profesional y que finalmente pues va a redundar en una pues aspecto en un aspecto positivo para la economía de los Estados Unidos, para el desarrollo integral también de los americanos en general, de los ciudadanos y residentes permanentes. Esta es una visa muy codiciada porque le da a usted la posibilidad de la residencia permanente y que usted puede inclusive en un término de 5 años ser un ciudadano americano. Entonces, usted no está exento de estos desafíos que pues obviamente son inherentes, son propios de este tipo de visa, porque son visas que lo conllevan a usted la residencia permanente y los Estados Unidos, por supuesto, no van a otorgar esta visa fácilmente porque lo que quiere Estados Unidos es calidad y lo que desea los Estados Unidos es que ese profesional logre esa residencia permanente a través de una estructura, a través de una estructura que pues obviamente ustedes a continuación deben comprender esas posibles razones que lo pueden conllevar a la denegación de su visa EB2 de Internacional. El primero de ellos es relacionado con los criterios de elegibilidad. Por supuesto, una de las razones principales para la denegación de cualquier visa, no solamente esta visa, es que usted no haya cumplido con los criterios de elegibilidad que están descritos expresamente en la Ley Federal de Inmigración. Y en este caso, USCIS está estableciendo los parámetros, las regulaciones con exactitud en relación con esta visa específica o con esta petición de inmigrante. El solicitante, por consiguiente, debe tener títulos avanzados o debe cumplir con aspectos de excepcionalidad, es decir, tiene esas habilidades excepcionales que lo van a conllevar a que logre esa aprobación de la petición. Y su trabajo debe ser de mérito sustancial y de importancia nacional. ¿Qué significa? Si la persona carece de uno de esos elementos que acabamos de mencionar, si por ejemplo usted no ha sido explícito en relación con que su propuesta de trabajo tiene mérito sustancial,
que usted no ha sido muy argumentativo y un argumento obviamente razonable y válido en relación con sus contribuciones, con su impacto, con todo lo que tiene que ver con con su currículum en general, y no tiene una manera lógica de detallar todo cronológicamente y de manera muy profesional, entonces usted no va a tener los argumentos para poder satisfacer los criterios de elegibilidad. Ese es el primer factor y uno de los más importantes. El segundo factor es básicamente aspectos de interés nacional. Es decir, el profesional que usted los está representando, en este caso el abogado de inmigración, va a llevar a cabo un exhaustivo método de investigación hasta el punto que nosotros los abogados, pues obviamente vamos aquí a nuestra oficina a llevar a cabo una investigación específicamente de acuerdo a las características y particularidades suyas, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a su currículum. No es lo mismo el ingeniero de sistemas que está, digamos, enfocado hacia desarrollo de plataformas, que un ingeniero de sistemas que está enfocado más hacia la seguridad cibernética, o tal vez una ingeniera financiera que está desarrollando estructuras de restaurantes codiciados, famosos, y que tenga una productividad, una estructura tal que va a conllevar a esos restaurantes al éxito, dado que ya tiene la experiencia previa. Todo esto que yo les estoy mencionando son casos que yo he llevado y que pues por eso me fluye de tal manera que les puedo expresar a ustedes cuáles son los errores más comunes que puedan existir. Y de igual forma, pues recibo consultas todo el tiempo de personas que desafortunadamente se les ha negado la petición. Entonces, ustedes deben demostrar cómo esa propuesta de trabajo. Recuerden que la visa EB-2 de interés nacional está basada en una propuesta que ustedes están brindándole a los Estados Unidos con el propósito que usted beneficie a esta gran nación de una manera tal que ustedes estarían evitando una certificación laboral. No proporcionar pruebas relevantes bajo la preponderancia de la evidencia en relación con ese interés nacional, pues obviamente es un factor que puede dar lugar a la denegación de su visa de EB-2 de interés nacional. Otro tercer elemento tendría que ser el elemento argumentativo que ustedes deben estructurar de tal manera que sea comprensible, de tal manera que sea lógico y razonable todo lo que tiene que ver con ese argumento. Muchas personas básicamente no presentan evidencias que son efectivas y que esencialmente lo que hacen es solamente enviar evidencias que finalmente no son relevantes para ese argumento que usted está expresando. Es por ello que entonces ustedes deben guiar al oficial de inmigración a través de evidencia lógica, evidencia que es comprensible y que está direccionada a que ese argumento sea persuasivo y que sea un argumento lógico y estructurado. Y ahí es donde llegamos al cuarto factor que tiene que ver con las cualidades y las credenciales suyas. Todos los aplicantes deben demostrar cualidades, deben demostrar credenciales, deben demostrar experiencia y esa experiencia debe ser demostrativa y debe estar concatenada con todo lo que tiene que ver con los elementos de elegibilidad y que por consiguiente el carecer de todas estas descripciones de las cualidades excepcionales, de las credenciales que ustedes tienen, de las certificaciones que tal vez ustedes han obtenido. Muchas veces hay personas que nos han llamado y nos expresan, no, ni siquiera yo llevé a cabo una declaración o petición, una petition letter, ni siquiera yo quizás anexé las certificaciones de superación o mejor de estudios más allá de los títulos profesionales míos, es decir, de ese aprendizaje constante o ese learning process, ese proceso de constante aprendizaje. No anexé nada de ello. Esa, por ejemplo, es una de las faltas más grandes porque si usted no ha sido un profesional que se ha mantenido a la vanguardia del ámbito suyo, entonces el oficial de migración va a decir, pero esta persona no tiene las excepcionalidades que menciona allí. Entonces, uno de los aspectos más importantes para que usted lo conlleve al éxito de esta petición, lo primero, pues por supuesto, es que usted debe definir muy bien argumentativamente el interés nacional. Debe también proveer evidencia sustancial, sólida, contundente y que por consiguiente también usted esté basado en elementos investigativos, documentos que lo conlleven a usted tal vez a describir que usted ha tenido distinciones, premios,
también el soporte de expertos. Esas cartas de recomendación son importantísimas y documentos en general que sean de importancia para que usted lo conlleve a ese éxito en la petición. También usted debe denotar todas esas cualidades que usted tiene. Es decir, que entre más usted tenga argumentos, entre más usted se destaque, esos highlights, pues obviamente va a ser mucho mejor para usted. Y lo más importante es que usted debe siempre estar representado por un abogado de inmigración, porque llegan momentos en que usted va a necesitar una interpretación jurídica, va a necesitar una interpretación argumentativa y se ve mucho mejor presentado que un oficial de inmigración vea que usted está representado por un abogado, vea que usted está básicamente estructurando las cosas de manera profesional y no está tomando este tipo de peticiones que son las más importantes de su vida de una manera pues falta de profesionalismo. Así que siempre ustedes, por favor, pueden comunicarse con nuestra oficina. Les daremos la información de los costos, le daremos la información acerca de nuestras consultas y con mucho gusto estaremos prestos a brindarle dicha cita. Así que lo más importante en este momento es que ustedes nos envíen, si desean, con mucho gusto el currículum sin ningún costo y ahí entonces analizaremos con este paso previo si usted cumple o es un candidato potencial para solicitar la visa EB2 de Interés Nacional. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Así que gracias una vez más. Te habló tu abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.